Lady Di es una de las figuras de la realeza más recordadas. Su personalidad carismática y sus trabajos de ayuda humanitaria la llevaron a ser amada por su pueblo, pero también tenía una faceta poco conocida de su personalidad que disfrutaba de molestar a Camilla Parker para que se alejara de Carlos III. El lado oscuro y poco conocido de Lady Di para deshacerse de Camilla Parker son incontables la cantidad de infidelidades que ocurrieron entre Diana y Carlos III. El expríncipe de Gales siempre fijó sus ojos en Camilla y esto provocaba la furia de Spencer, quien solo quería que su propio marido la mirara de la misma forma. La actual reina consorte de Inglaterra intervino en muchos momentos especiales para Lady Di y uno de ellos fue su boda. Parker asistió al casamiento vestida de blanco y fue captada en cámara entre la multitud de invitados. El matrimonio de Diana se vio envuelto en agresiones psicológicas y exclusión por parte de Carlos, que no hacía más que buscar a su actual esposa. Por estos motivos, Diana probó todas las maneras de deshacerse de ella. La influencer española especializada en realeza, Nuria, reveló mediante un TikTok que Lady Di tenía un lado oscuro cuando la invadía la furia. Para que Camilla se alejara de Carlos, Diana solía llamarla por teléfono por las noches para atormentarla. Decía: mira por la ventana, verás, he mandado a alguien a tu casa para que me... Y esto también se lo hacía a uno de sus amantes tras la ruptura, expresó Nuria. Según el relato, el amante de Diana se alertó tras todas las llamadas en donde nadie emitía sonido y dio aviso a la policía, pero cuando ésta se enteró que se trataba de la exprincesa de Gales, expresaron que no podían hacer nada. La vida amorosa de Lady Di estuvo condenada a sufrir en la sombra de Camilla Parker ante los ojos de su exmarido.